Por las bandas, acuérdate. ¡Sí, Rosy! Ahí recibes, Alicia. Hay que bajarle, hay que bajar un poco por el balón. Primero, Liz. Recorre el medio, Lita. Bien, Evelyn, bien. Bien, pues va un comentario. Son visitantes, tienen 9 jugadores. Pues creo que hubiera sido muy legal, muy justo que Jiquilpan se hubiera presentado también con 9 jugadores para que jugaran en igualdad de condiciones. Claro que hay situaciones, pues, definitivamente en el fútbol que se van a aprovechar, se van a ganar, van a golear, van a decir, les ganamos, pues sí, pero reconocer también de que se jugaron contra 9 jugadores, que si no vinieron no es culpa de las de aquí, pero bueno sería que jugaran en igualdad de condiciones, y que hubiera sido muy bonito que Jiquilpan, en un gesto de altruismo, hubiera jugado con 9 jugadores. Pues tuvimos que intervenir. Platicamos con el encargado del equipo Chivas, Navarro. Aceptó de buen agrado la sugerencia de pasarles 2 jugadores para que se completaran, pues, para que se enfrentaran en igualdad de circunstancias. Inclusive pasó 3 para que jueguen, pues, ya más
más parejo el partido. Nos encontramos también con la situación de que no había, trajeron garrafones de agua, pero sin vasos. Vemos a las muchachas ahorita en medio tiempo que encargaron tortas. Creo que justo hubiera sido también del ayuntamiento que les hubiera ofrecido un refrigerio, pero pues desgraciadamente ni el encargado de la unidad está, que nos extraña porque ha demostrado buena voluntad este muchacho, pero al parecer ya no. ¿Será que ya van de salida? Y pues ya platicando con las muchachas de San José, pues sucedió que San José también tiene finales en ese momento y pues la verdad algunas, aunque habíamos decidido no venir, sí venir, pero no cumplieron. Pero lo bueno es que el grueso de las muchachas, 9 de ellas, sí decidieron venir a cumplirle a Jiquilpan la visita que realizaron en días anteriores. Vimos también, nos decidió la que participemos en este evento porque vimos que una de las chicas de San José mandó pedir su spray de broncodilatador para poder seguir jugando. Inclusive hubo menciones de una de ellas en cuanto a que pues por la goliza que estaban recibiendo si mejor se retiraban. Afortunadamente decidieron continuar y pues aquí estamos viendo el partido. También nos encontramos pues que también pues el partido no es parejo en dos sentidos, porque ellos son San José un solo equipo y Jiquilpan reunió dos equipos para enfrentar a este equipo de San José. Y creo que si jugaron contra el equipo primero y allá en San José, pues ese equipo debió haber hecho el recibimiento aquí, no porque el otro equipo no pudo ir o no quiso ir, y ahora sí jugar el partido aquí en Jiquilpan. Un partido que pues, a pesar de que sí tuvo difusión y demás, vemos que las tribunas están vacías y prácticamente no hay participación de la ciudadanía. En aquel lado nos encontramos con las gentes que vienen de Jiquilpan, de este lado gentes para el partido que sigue de varonil, y la verdad pues prácticamente de la ciudadanía no hubo participación. Esperemos que para otros eventos sí se haga más convocatoria, se haga difusión, se haga mucho más difusión, se hagan más cosas. Y pues aquí está el partido. Disfrútenlo, vean la voluntad de estas jóvenes en un deporte que se había considerado durante mucho tiempo varonil. Sin embargo, ellas ya con mucha voluntad, jóvenes unas, otras ya casadas y demás, y trabajadoras, con gusto vienen a ¿cómo se llama? A disfrutar su partido, su evento. Están gozando ellas su evento, sin importar resultados.
aquí una pedir, Zaira. Tú eres la media, tú pides.
Como 20 minutos ya, 25. No se venga, que no se venga, ¿eh? Dale, Liz, alza la cara. De primera, Rosy. Acuérdate un bote, no dos. Bájala, Evelyn. Evelyn. Bájala, son tocados. Sígale, sígale. ¿Qué presión acá? Mariana. Quédate. Bien. Recorre allá, Ale. Ahí quedó. Bien peleado. Vas de frente, Alicia.